Hola a todos, bienvenidos a mi canal Genders Crawford. Aquí estamos con un vídeo más de Last Legionnaire. Y hoy me ha pasado algo muy importante, muy interesante, que es que me han saqueado. Por fin me han hecho una venganza. No sé cuánto tiempo estoy sin que me hagan venganzas, pero por fin. Y bueno, básicamente, esta gente simpática, o este sujeto simpático, o como queréis llamarlo, me han tocado por aquí. Me han tocado por ahí. Ha roto por ahí. Ha roto todas las paredes de nivel 1 que había por ahí. Ha visto que... ¡Uy! ¡Viérrame por aquí! Ahí va, no puedo entrar. Que todo terreno es mucho más grande que antes. Como le han cambiado el diseño, ahora el todo terreno es mucho más grande que antes. Podías pasar por ahí. Ahora no. La verdad es que el todoterreno mola un pegote, el diseño que le han metido. Pero bueno, a lo que vamos, que me han roto por ahí, y el amigo ha roto por ahí, y ha dicho, yo por aquí no puedo continuar, ¿no? Y bueno, se ha ido fuera, por si acaso no estaba la base, está la base, me lleva un chasco porque se llama player no sé qué. Pero bueno... supuestamente dicen que los saqueos son mejores que las... Repito. Las venganzas son mejores que los saqueos. Sí, me separa chola muy bien. Pero bueno, vámonos. Vamos a ver. Yo, desde que me pasó una cosa muy extraña, que fue, me saquearon uno. Me robó. Luego vino otro. Y esos dos no me se llevaron nada. Tuve tres saqueos seguidos. Cuando entré en el juego me dijo, mira, te han saqueado tal. Yo me quedé todo rayado, salí y no había nadie. Desde ese día salgo. Sobre todo muchas veces digo, a ver si me han eso. Creo que esa vez se rayó el juego, pero mucho. Y luego creo que lo publiqué tanto en Twitter, Facebook y en Discord. Para que veáis lo que me pasó. Fue una cosa muy rara. En fin, no sé qué esperarme. No sé si es una base Chupi Guay, una base de Chichinabo. Yo qué sé. No lo sé. No sé qué esperarme, la verdad. No tengo ni idea. Soy el 9140. Vale, antes de nada, dejamos esto aquí. Que no me fío. Bueno, vale, parece de nivel 3. De momento tenemos... No me gusta esto. No me gusta porque, ya veis, hay un montón de cosas para farmear que tú normalmente en tu casa te lo llevas todo. Esta base me suena. Creo que esta base ya la he hecho. Sino una base muy, muy parecida a esta. Sí. Esta base la he hecho. No recuerdo si se llamaba igual, pero esta base la he hecho. La recuerdo. Sé que está dividida en dos. Y en esta parte de aquí, está completamente vacío. O sea, aquí no voy a gastar ni un solo C4. En esta parte. Está completamente vacía. Creo que está... Uah, si tuviera aquí el ordenador delante, lo buscaría en la lista de reproducciones. Yo creo que esta base la he hecho. La he hecho... Y es más. En este hueco que hay aquí... En este huequecito, aquí, hay un cofre. Y si no recuerdo mal, había muy poquitos cofres. Lo que sí que me acuerdo que aquí hay un cofre. Pero claro, todo es nivel 3, hay que poner un C4. Lo voy a poner aquí. Y recuerdo que había muy poquitos cofres aquí. Jolines. Ah, tengo que cortar este árbol. No me fastidies. Bueno, va,
Córtalo. Venga. Rompe. Ahí están los amiguitos de los niños. Vale. Ven aquí, que te voy a matar ahí rápido. Para que no sufras. Vale. Una katana. Sí, la katana es mía. Esto de momento no lo quiero. Para llevarme 3 me llevo 20, 40. Sí, estas cosas son las mías. Estas cosas de aquí son las mías que me ha robado. Pero bueno. Jolín, yo me tengo hachas de hierro. Son 18, no espero encontrarme. Ostras, que no me he dado cuenta de la katana. Una katana full. Bueno, me puedo llevar a malas todo eso de arriba. Uy, espérate. Aquí no hay pinchos. Nunca deja que me maten. Aquí hay. A ver, aquí hay un hueco de trabajo. ¿Verdad? Sí, ahí. Yo os digo, aquí todo está vacío. Pondí 11-4 ahí. Para que lo vierais. Bueno, vamos a romper esto. Claro que sí. Vale, sigue habiendo cosas mías. A base de bien. Pero otras cosas que no son mías. O sea, esto técnicamente... Bueno, no está mal. No está mal. A ver, podía ser mucho peor. Podría haber sido mucho peor. La bolsita. Bueno, vamos a dejar cosas en la moto. O voy a abrir también este último. 47. Perdería la última oleada. Me encanta el cuchillo de carnicero con las mejoras. En serio, me encantan esas mejoras. Es una máquina de matar. Está, cha. Súper rápido. Es una máquina de matar. El cuchillo de carnicero. Va súper rápido. Vale. Mira, hemos venido a jugar. Os voy a enseñar seguramente lo que va a pasar. Lo que yo ya me espero. Porque ese lugar va a estar vacío. Pero antes de que me maten y todo ese rollo, vamos a romper la pared. Sí. Va a estar vacío. Porque dudo mucho. Ya veis, me traigo chelas de hierro pensando que iba a ser un saqueo ahí tochi guay. Luego pongo aquí uno. F4 que me queda. Pero yo os digo, va a estar vacío. Va a estar vacío. Pero hemos venido a jugar. Hay que arriesgarse. Hay que ponerlo. Claro que sí. Bueno, de momento. Uy, espérate, esto mejor que esto. Sí. Mis latas vacías. Mala gente. Mis latas vacías que las tenía yo ahí para reciclar. Porque no me cogen. Uy, que aún me queda aquí más esto. La parte de arriba. Bueno, vamos a ver aquí. A ver si cojo... No. La caja. La caja, por favor. ¡La caja! ¿En serio que me tengo que cortar esto? Me calles en tus muelas. Me calles en tus muelas. Bueno, déjalo ahí. ¿En serio? ¡Por fin! Ya está. Pensaba que iba a ser 1000 años después, pero ha sido... Un ratito. Espérate, a ver. ¡50! ¡Ostras! 50 me los llevo. 20 pilas. Uy. Miércoles. Ahora voy a estar aquí otro rato buscando. Me cacho siento. Espérate. Voy a dejar aquí cosas. Voy a sacar lo que me interesa. Porque vaya tela, a ver.
Otra vez, 2000 años más tarde. Vale, por fin. Vale, mi guachín. Vale, me llevo todo esto. Vale, también voy a sacar el agua, por si las moscas. Pero dudo mucho que me la lleve. Esto también voy a dejarlo ahí. Vale, este ya descartado, este ya no lo quiero. Como mucho me llevo las latas vacías. Pero bueno, vamos a ver. Madre mía, 20.000 años ahí para sacar las cosas. Madre mía. Vale, dame mi katana. Y aquí, de momento, vamos a la moto. Coño, 2.000 años para conseguir eso. Me cacho en todo lo que se menea. Vale, cambio. Esto fuera. Cambio, vamos a ver. La gasofa ahí. Luego. Los cupones amarillos. Ahí por el C4. Lo voy a poner. Y vais a ver que voy a tener razón. Porque de aquí no me voy sin romper eso. ¿Va a ser un mal gasto de C4? Sí. Pero lo hago para que lo veáis. Para que lo veáis, porque yo sí seguro que aquí no hay nada. Porque esto recuerdo una de dos. Que lo he hecho en algún saqueo de los 122 que tengo con este. O lo he visto. Pero ya hace un montón de tiempo. Así que bueno, vamos para adelante. Lo colocamos. Y efectivamente, estaba vacío. Bueno, hemos venido a jugar, hemos jugado y ha salido mal. Y yo necesito morir. Así que bueno, puedo esperarme y morirme de hambre y de sed. O bien cortar aquí, hacer ruido, que venga la última oleada. Que no ha hecho ruido. Espérate, no seas tonto. Tienes esto. Tienes esto para que vengan. ¡No! La he liado. Bueno, me voy a morir de hambre de sed. Me cachis en todo. Voy y lo mato. Es que soy idiota, no, lo siguiente. Lo siguiente, en serio. Soy retarden. Bueno, vamos a ver, espero no tardar mucho en morirme de hambre de sed. Vamos a hacer esto. Soy retarde. ¡Ay! ¡Joder! ¡Qué idiotis! No, hoy no tengo el día. Me cachis en todo lo que se menea. En fin, creo que voy a hacer un corte y cuando me muera de hambre y de sed lo pongo. Bueno, iba a hacer el corte. Pero fijaos, cuando haga eso la camioneta, quiere decir que el dueño de la base nunca la ha abierto. Y eso te va a hacer ruido. Voy a abrirla, creo que estoy en unos 70 y algo, no llego a los 80. 87. Pero fijaos, quiere decir que el dueño de aquí, la camioneta nunca la ha abierto. Y voy a dejar cosas aquí. Para traerme luego aquí cositas y después de dejarlas aquí. Pero me he dado cuenta de eso. Qué guay. En fin, a ver, ¿cuánto me queda? Vale, ya me estoy muriendo. Y vamos a esperar a que muera y ya está. Ya os digo, iba a hacer un corte. Es decir, he hecho un corte, pero cuando me he visto, me he dado cuenta de la camioneta. He dicho, espera, vamos a acabar esto. Vale, de momento, mira, me voy a cogerme todo esto. Esto no me interesa, es que no sé qué coger, la verdad. Bueno, a ver si me muero. Aquí nada. Aquí ya, pues bueno, como mucho me cojo esto. Ya veré lo que cojo después al final, aquí ya no había nada. Y lo que tengo que elegir es aquí. Aquí. En fin,
Vámonos a hacia la zona de la moto. Me muero. Y ya después vemos lo que cojo más y ya está. Venga. Se acabó. Ay, pero que seré idiota, en serio. Soy muy retarden, en serio. Qué retarden que soy. Qué retarden. Qué retarden. Voy y mato al zombie. Soy retarden a más no poder, en serio. Jolines. Jolines. Voy y mato al zombie. He pensado, digo, voy a dejar a ese vivo. No lo mates. Voy y lo mato. Porque soy genial de la vida. Soy guay. Y ya está. Bueno, voy a dejar todo en el cofre que me han roto, porque es evidente que me han roto todo esto de aquí, que no lo he enseñado. Y espero haberme acordado de haber puesto la imagen de lo que me han robado. Porque creo que ni siquiera la he mencionado. Con las prisas. En fin, voy a dejar todo esto aquí, esto rapidito, lo dejamos ahí y vamos a la base. No voy a romper nada más. Por lo tanto, el guiante no va a venir. O sea, me voy sin ropa incluso. ¡Hala! Pero qué bobo, qué idiotis, qué retarden que tengo. Madre megua. Y eso que normalmente cuando combato contra los zombies, estoy callado, me concentro y los mato. Para ponerlos después todo en cámara rápida. Soy genial de la vida. ¿Qué? Genial de la vida. Vaya tela, en serio. Menos mal que me quedaba poco tiempo para vivir de hambre y de sed. Porque menos mal. Bueno, tened en cuenta, esto no todo el mundo le pasa. Es decir, que todo el mundo no le sale el, entre comillas, truco. ¿Vale? El truco este de hambre y de sed en la base, que te mueres y puedes volver a volver. No todo el mundo le pasa. Porque hay gente que lo tiene bugueado. Es curioso, muy curioso, pero es cierto, está bugueado para ciertas personas. ¿Por qué? Yo qué sé. O incluso morir y no puedes volver. Es curioso, es muy curioso, pero es lo que pasa. Es lo bonito de este juego. Bueno, de aquí me iba a llevarme esto. Un cuchillo de carnicero nuevo. Y bueno, vamos a ver. Cuchillo de carnicero, dos motores, que los motores no me hacen falta. Pilas, los dos tickets rojos, esto. Esto, no sé. El pegamento, venga. El pegamento. Vamos a ver. Ya veis, ellas todos solamente dos. Dos hachuras de hierro. Creo. De las que traía. 12-4, sí. El que he gastado el último, perfectamente me lo podía haber ahorrado. Pero quería enseñaros que ahí no había nada. Que no mentía. Y que mi memoria no me fallaba. Los tablones tengo mucho en casa, o sea que no me los llevo. Roca me viene bien. Y las botellas de agua, mira, las voy a dejar. Me llevo eso que me puede dar aluminio. Y creo que ya está. Ya está. Pues esto es lo que me llevo. Lo bueno, ya me lo he llevado lo primero. 50 tickets amarillos, que están de lujo. Y ya está. Yo sabía que aquí no iba a haber nada. Muy curioso. En fin, vámonos de aquí y ya lo dejamos y se acabó. Ay, lo bueno, sí, he gastado C4, es lo malo, pero ya veis, no he tenido que hacer misiones, me llevo dos armas enteras, un cuchillo y una katana, dos tickets rojos, 50 tickets amarillos, que son dos cofres
del búnker, los cofres amarillos. Y bueno, todo lo demás, lo que me llevo. No sé si llevarme el oro, la verdad. Hoy por hoy no vale para nada el oro. Me lo llevo, qué más da. Estaba anunciado en que... pues ya anunciaron hace muchísimo tiempo una zona de casinos con juegos, con no sé qué. Aún sigo esperando a que venga eso. Todos empezamos a rapiñar el oro a base de bien para que poder gastarlo ahí. No, no. En fin, pues aquí ha sido la venganza. Una venganza bastante... Pero bueno, me voy contento porque no he tenido que hacer misiones. Sí, he gastado 2 de C4, pero estoy a punto de conseguir otros 2 de C4 con el modo protocolo. Con el disquete. Así que bueno. Lo he comido por lo servido. Pero bueno, hasta aquí el capítulo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, tenéis que dar un like, suscribiros, comentar y... Bla, bla, bla. Y nada más que decir que un saludo, ser buenos, ser felices y... ¡Adiós!